Ayer tuve la suerte de participar en TEDx Río de la Plata, un evento que se organiza en la Ciudad de Buenos Aires una vez al año y que la idea es que se genere un intercambio de ideas que te transforman. Ese es el eslogan. Este evento es muy conocido a nivel mundial, empezó en el 84, tiene la impronta norteamericana y de hecho se celebró en Costa Salguero. Y la idea es que durante un día de 9 a 19, los participantes, que de manera gratuita, escuchen ideas de diferentes disciplinas y se inspiren. Son estas charlas de tipo motivadora. Pero más allá, que viene con este molde preseteado, parecía que estábamos en un campus de película norteamericana, la verdad es que es muy emocionante ver a gente que se toma el día especialmente para ir, tomarse un rato, motivarse. Algunos de los oradores que estuvieron ayer fueron el Chango Espaciuc, también estuvo Hernán Cassiari, que tenemos nota exclusiva para Tecno23, Manuel Lozano de Red Solidaria y otras notas que expresan un poco el espíritu de TEDx Río de la Plata. Estamos en TEDx Río de la Plata 2011, bajo la consigna Ideas que te transforman. Aquí durante toda la jornada, 15 disertantes van a dar charlas de 18 minutos que tienen que ver con diferentes disciplinas. Se congregaron en Costa Salguero más de 2.000 personas para ver este evento que se celebra una vez al año aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos con Jerry Galbulski, él es organizador de TEDx Río de la Plata. Contanos, Jerry, ¿qué es TEDx? Bueno, TEDx es un evento sin fines de lucro, cuya misión es esparcir ideas que puedan transformar a la gente. Hacemos estos eventos de un día de duración, durante los cuales tenemos oradores que dan charlas muy cortitas, que tienen el potencial de transformar a la gente en un montón de aspectos. Son charlas de arte, de ciencia, de tecnología, de educación, de trabajo social, de todas las áreas del quehacer humano, dadas por gente que se prepara meses para hacerlo y tiene como consigna dar la charla de su vida en 18 minutos o menos. Bueno, vamos a presentar un sistema para generar un autómata guía para las personas que tengan necesidades de tomar decisiones y con falta de sentido común. Y lo que vamos a presentar acá es un software para permitir que las personas que se comunican normalmente pero tienen problemas en la toma de decisiones, de problemas cotidianos, que son en general las personas del espectro autista, puedan encontrar una guía permanente que les dé respuesta a cualquier problema que encuentren. Es decir, una máquina de sentido común. O un autómata vía un celular les va a ir generando preguntas para saber qué problema lo atrae, hasta determinar exactamente cuál es la problemática que tiene en ese momento, y para eso le va a dar el consejo que en ese momento corresponde. Estamos con Manuel Lozano, director de Red Solidaria. Contanos, Manuel, de qué vas a hablar hoy en TEDx. La idea es aprovechar esta oportunidad para seguir contagiando a la gente, para mostrarles que de verdad es posible un cambio. Y desde nuestro lugar, y personalmente desde mi lugar, con mis 27 años, qué es lo que intento hacer para modificar la realidad en la que vivo. Y cómo, por suerte, cada vez son más los jóvenes y también los adultos que se han ido sumando. Y eso nos ha permitido mejorar y, en muchos casos, salvar muchas vidas.